Exodus. Muy buenas noches, acompaño a mi amigo Tamalia en su causa. No más lechón en la vida. Buen trimor. Debe ser porque está en dieta. Pero usted tiene cara de no respetar lechón en diciembre. Se me sale la risa de chanchito. Oiga, Jorge, ¿usted nos está atollando o se siente amenazado? No. Tamario, por favor, no diga eso. Mire que estoy de su lado. Pero con un platico y un tenedor. No me haga reír que se me revienta el cordón. Lo que sí me parece es muy ofensivo ese cartelito, ¿cómo así? Coma mierda. No, para nada, no se preocupe que es una recomendación nutricional. No. No, lo que pasa es que no ni alcanza el espacio completo, pero gírelo. Ok. Ah, jueves, viernes y domingo. Es que queremos que la gente se cuide. Y estamos apoyando el ayuno intermitente con la miércoles, viernes y domingo. Ah, qué susto. Ok, bueno. ¿Cómo va a ser para disminuir las tasas de mortandad? Pues comenzaremos por cuidarnos a nosotros mismos. ¡Ya no más marranos gordos en ninguna parte! ¡Ahora seremos marranosits! ¡De ser necesario, aguantaremos hambre! ¡Y organizaremos una lechonatón por todos nuestros familiares! ¡Perdidos en las fiestas decembrinas y en las reuniones políticas! Que es donde más tenemos miembros. Bueno, miembros y el marrano completo. Ok, yo lo apoyo, tiene mi voto. ¿Cuál voto? Si no es política. Por lo general nosotros no servimos para campaña. Nosotros somos los que caemos siempre en las mismas mentiras. O sea que siempre son los mismos marranos. Está bien, querido Tamalio. ¿Tiene un mensaje para todos los millones de personas que nos están viendo en este momento? Sí, pero más que para las personas, para los marranos y marranas que nos ven hasta ahora. Muchachos, aguanten un poco más. ¡Aguanten mucho hambre! ¡Y en el menor de los descuidos, duélense! Yo sigo con mi campaña. ¡Coma más natilla! ¡Coma más buñuelo! ¡La lechona! ¡Le hincha usted los... No, ya. Muchísimas gracias. ¡Hay que hacerlo!